El revanchismo político a través de la invasión de propiedades agrícolas persiste en Nicaragua, señala el presidente de FAGANIC, Álvaro Vargas. Sí, nosotros tenemos, y eso desde el 2018, UPANIC viene recopilando toda la información de tierras tomadas, y hoy aún tenemos alrededor de casi 5.000 manzanas de tierra que no han sido devueltas a sus dueños y siguen confiscadas, siguen tomadas por partidarios del gobierno o por personas o terceros armados, en este caso, como es la finca de Michael Healy, presidente nuestro en UPANIC. Entonces nosotros seguimos monitoreando, seguimos actualizando la situación que tienen estas tierras detenidas, y se sigue haciendo el llevar el expediente y todo lo sucedido y las pérdidas monetarias que ha tenido debido a la destrucción que han sufrido estas tierras y que no han podido también realizar sus actividades agrícolas durante estos 2 años y tantos meses que llevamos de que ya fueron tomadas estas tierras. Entonces, nosotros en ese sentido hacemos las gestiones que están en nuestro alcance para poder llevar toda la información que se necesita para poder ejercer de alguna manera alguna presión o el día que se pueda saber quiénes, cuántos y qué fueron los daños que ocurrieron en estas propiedades. En relación a las elecciones en COSEB, el dirigente gremial aseguró que el proceso preelectoral se está desarrollando normalmente, cabildeando los votos en las cámaras empresariales. Y seguramente va a ser nuevamente una elección democrática donde va a ganar la persona que sea más respaldada, que sea respaldada por la mayor parte de las 22 cámaras que tienen derecho a voto en COSEP. Pero es importante mencionar, en este caso, recordar que COSEP lo conforman 26 cámaras, de las cuales 22 tienen derecho a voto, pero igual todas son parte de COSEP. Y Michael, en este sentido, se ha reunido con todas y cada una de ellas, que entiendo que le faltan algunas todavía para este par de semanas que viene, pero sí está teniendo esa retroalimentación de cada uno de las cámaras y sus juntas directivas y los que participan en estos conversatorios, en estas reuniones que se tienen todas las semanas. Y en ese sentido, yo creo que el día, el 8 de septiembre, que serán las elecciones de COSEP, tendremos, como ha sido en todos los años, una convocatoria para elegir el presidente de COSEP y su junta directiva de manera democrática, como ha sido en todos los años anteriores. Marcos Medina, Noticias 12.